Es un clásico en las actividades para los mayores y un reclamo excelente. Con esta clase de Tai Chi al aire libre en la Plaza Mayor, comienza la cuarta semana dedicada a los mayores. Una semana para estar juntos, para participar de un montón de actividades, desde teatro hasta una excursión, conferencias, corais, en fin, etcétera, etcétera, para que o pasen ben, para que se quede moita enerxía e un bon gusto para que o curso que ven volvan a estar con nós. Para el alcalde, las políticas sociales del concello han demostrado ser moi necesarias e todo un acierto. Para nós, desde a nosa forma de ver as cousas, de pensar, nosos sentimentos, entendemos que a atención aos colectivos, que son os que máis necesitan, pois aí fixamos un gran esforzo. En segundo, porque tamén temos a satisfacción de que todas as propostas dirixidas a estes colectivos tiveron unha amplia resposta e unha grata resposta, e en sentido, consideramos que acertamos. Francisco Rodríguez se siente especialmente satisfecho de la red de centros cívicos puesta en marcha en estos 4 años. O gran acerto desta legislatura foi a red de centros cívicos que fixamos, que está vinculados con este colectivo, porque estamos nos vendo gratamente sorprendidos, desbordados, eu diría, por a aceptación que teñen todas as actividades que desarrollamos en estos centros e que seguramente tenemos que plantexarnos de cara ao próximo ano, pois incrementar incluso pois, o número de monitores, o número de medios, de recursos que hai, porque a demanda tan alta, pois que, como digo, sorprendentemente nos desborda.